Muy buenas a todos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Casco de Darth Vader, camiseta de Star Wars. Exacto, como habéis adivinado, soy muy fan de Star Wars y aprovechando el estreno de los últimos Jedi, o Star Wars 8, como lo queréis llamar, voy a hacer un especial Star Wars de Reviews 3D. No sé, siento si me oís un poco mal o si oís mi respiración, pero es que con esto tengo un calor. Bueno, espero que os guste la nueva intro. Yo estoy muy orgulloso de ella. Bueno, en el top 1 tenemos a este AT-AT impreso en 3D que camina. Sí, camina. Vamos a ver qué tiene por dentro. Tiene un mecanismo que funciona con un motor reductor que, al igual que todos los modelos que voy a presentar, tendréis en la descripción. Bueno, un problema. En mi caso no he conseguido que camine, ¿vale? No me camina. Si conseguís que camine, decíamos en los comentarios cómo lo habéis hecho. En teoría debería mover esa pata, bueno, todas las patas, por separado, y caminaría. Aún así queda muy chulo. Entonces merecía estar en el top. Y un consejillo, los engranajes, veis que los tengo pintados, por nada del mundo los pintéis, ¿vale? Nunca los pintéis, porque puede atascar el mecanismo, y creo que es lo que me ha pasado a mí. Bueno, el top 2 es una espada impresa en 3D, como todo lo de este 2. Es una espada láser, basada en la de Kylo Ren. Ahí veis mucho detalle, son muchas piezas, se abre así, pero al segundo intento. Cuesta hacerlo con el ángulo de la cámara. Y bueno, aquí la podéis ver desplegada, está muy bonita. Y sé que lo que diréis: ah, no es como la de Kylo Ren, la de Kylo Ren era, a ver, que diga roja. Pues bueno, es que no es la de Kylo Ren, es la mía. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, tengo un grupo de amigos que somos ahí muy fan de Star Wars, tenemos nuestros propios personajes. Y esa es la espada de mi personaje, ¿vale? Le plegamos como sin ningún secreto. Me llevó bastantes semanas imprimirlo y tiene una pega. El filo, ¿vale? El filo principal es muy corto, ¿vale? Debería ser más largo, pero es muy corto. Creo que se podría arreglar, pero en mi caso mi impresora no cabe. Y en el top 3, como podéis ver, tenemos otro casco diferente al de Darth Vader, que se imprime en varias partes. También podéis imprimirla de una sola pieza si queréis. En mi caso no cabía en la impresora. Y bueno, pues en mi caso me viene un poco grande de altura, ¿ver? De anchura y de largo está bien, pero de altura yo no tengo tanta cabeza, entonces se me tapan los ojos un poco. Bueno, pesa bastante, ¿eh? Pesa bastante. He comprobado y con el de Darth Vader y con este se oye bien, ¿vale? Tengo el micrófono por aquí dentro y se oye bien. Se me olvidó meterlo por dentro del cable, no pasa nada. Hay un vídeo chapuza. Y bueno, me ha llevado bastante tiempo, ¿vale? Varios intentos. Las piezas más complicadas son estas de aquí, ¿vale? Estas cositas se imprimen por separado, pero lo que es la pieza, estas dos piezas, son dos, me han costado mucho imprimirlas y varios intentos, y llevan unos soportes, muchos soportes básicamente. Que se los puse yo, evidentemente. El resto de piezas, por lo general, se han impreso bien, aún así tardan bastante. No os molestéis en intentar imprimirlo hueco, porque va a pesar igual, y va a ser igual de resistente y va a tardar lo mismo. Y si quiero una recomendación, si queréis ahorraros dinero en pintura, comprar el filamento directamente negro, que fue el caso de estas dos partes de aquí, que las imprimí directamente negras. Es que... A ver, tenía pintura, pero se me acabó el filamento azul y... Oye, pues voy a comprarlo negro. De todos modos, lo compré muy apurado porque no tenía tiempo a que llegara... A que se me ve aquí el pelo, que no veo nada. Que el filamento no iba a llegar a tiempo para poder hacer el especial, ¿vale? Yo quiero intentar subirlo el 15 y creo que lo voy a conseguir, ¿eh? A lo mejor vosotros os ha llegado la notificación el 15 y lo habéis visto otro día, como es natural si sois fan de Star Wars. Bueno, no hay nada más que decir. Espero que os haya gustado, darle a like, favoritos y suscribiros al canal.
que más adelante traeré más cosas como esta, porque el usuario que lo creó hizo varios cascos. Y bueno, hasta el siguiente vídeo, hasta la próxima, adiós.